El Castell de Cullera ha acollit la presentació de la quarta etapa de la Vuelta. L'acte va comptar amb la presència del diputat d'Esports, Andrés Campos, el director de la Vuelta, Javier Guillén, i l'alcalde de Cullera i diputat de Turisme, Jordi Mayor. És una Vuelta, pues que lo que tiene sobre todo lo que es mucho picante. Nuestra primera semana de Vuelta yo creo que rompe, lleva todos los años rompiendo con los moldes de los cánones ciclistas. Nosotros siempre estamos buscando cosas nuevas y desde luego pues son etapas que lo que buscan sobre todo que sean impredecibles. Este año empezamos en la Comunidad Valenciana, tenemos la suerte que nuestra cuarta etapa está aquí en la provincia de Valencia y en una etapa pues que yo creo que es muy valenciana y también muy ciclista, ¿no? Porque el hecho de poder conectar Cullera con el Puig es conectar la esencia de la provincia y algo que para mí es muy importante, que son los escenarios. Ahora mismo estamos en Cullera, vamos a tener una salida maravillosa pegada al mar en uno de los pueblos que sin duda es referente del turismo en la provincia, en la comunidad, y ojalá que seamos capaces de ser esa ventana al mundo que somos, haciendo 90 países para que todo el mundo quiera venir a Cullera. Háblanos de las grandes espadas que vienen a competir. Bueno, yo creo que vamos a tener una participación importante. El Movistar viene con un gran equipo, con Quintana, con Valverde, con el ganador del Giro, Carapaz, el Jumbo Visma pues viene con Roglic, con Krujic, y sabemos que Astana también va a traer un equipo muy fuerte con Super López, al que seguramente se le una también Fuslan. Vamos a tener una buena participación española con los hermanos Herrada, con Ionis Aguirre, sé que vendrá, y lo tengo que decir como primero, por así decirlo, que vendrá Rigoberto Urán también a disputar la Vuelta, y la verdad es que lo que vamos conociendo nos gusta bastante. Vamos a tener una Vuelta muy emocionante y sobre todo vamos a tener equipo español contra equipos extranjeros, corredores nacionales, latinos contra corredores no nacionales, no latinos, y yo creo que va a ser muy divertida. Cullera está desitjant cobrir aquest esdeveniment. Bueno, pues es, pensé que la importancia radica en la promoción que anem a fer de la ciutat, ¿no? Una etapa de la Volta Ciclista a Espanya se veu en més de 190 països, arriba a més de 400 milions de telespectadors, i que tota esta gent puga veure el nostre municipi com a reclam turístic, pensé que és envejable, ¿no? A més, les imatges segur que van a ser espectaculars, com tan espectaculars des d'avui així la presentació que estem fent des del mirador així del nostre castell. L'exprofessional Jesús Guzmán també va estar present a l'acte. Creo que después de las dos etapas que venimos con y la primera la contrarreloj, las dos etapas en líneas que son bastante complicaditas y un poquito duras, yo creo que aquí más o menos será una escapadita en los primeros kilómetros de 4 o 5 corredores y más o menos llegando, yo creo que será un sprint masivo. Háblanos de la gente que ya ha confirmado la asistencia, porque tendremos oportunidad de ver, por ejemplo, a Quintana, que ganó en el 16, querrá ganar, viene el ganador del Giro. Viene Quintana, viene el campeón del mundo, Alejandro Valverde, viene el ganador del Giro también, y yo creo que todavía están por confirmar algunas figuras grandes, pero yo creo que se espera una Vuelta con mucha participación. ¿Te atreves a mojarte y me das favoritos? Sí. Favoritos todavía no hay nada, yo ahora mismo no tengo nada concretado de ningún favorito, porque hasta que no pasen unos cuantos días de carrera no se sabe exactamente. Los que vengan del Tour, el Tour este año hará mucho daño de mitad de Vuelta para adelante, y entonces yo creo que de la primera semana yo creo que ya sabremos más o menos los favoritos, y después de ver lo que hizo Renko en el Poel ahí en la clásica de San Sebastián, yo creo que pedir un favorito ahora o dar un favorito es muy complicado. Un esdeveniment que congregarà a centenars d'assistents, 177 quilòmetres que recorreran els participants el pròxim 27 d'agost i que ningú s'hauria de perdre. Como la gastronomía que de Gine también de lanza el sprint final. Ahí estamos lanzando el sprint también para luchar por la victoria. Etapa para la margen derecha de calzada. Aparece Jonathan Kennester.
compañeros de la Corporación Municipal y a todos los que estáis aquí asistiendo a este evento que es histórico porque hace muchísimos años, yo era muy pequeño, yo creo que Guzmán aún estaba subido en esa bicicleta cuando vino aquí una etapa de la Vuelta Ciclista a España, y creo que poder otra vez ofrecer nuestra ciudad para hacer este acontecimiento, creo que es algo muy importante que nos va a ayudar a promocionar la ciudad. Estamos hablando de cifras de récord. Esta etapa se va a ver en más de 190 países, al igual que el resto, y va a llegar a más de 400 millones de telespectadores. Yo decía ya en otro lugar, en La Liana, cuando presentaba también, en este caso, la quinta etapa, que si tuviéramos tanto desde la Diputación o desde el Ayuntamiento de Cullera de hacer una campaña de marketing para promocionar la ciudad en 190 países y que eso llegara a más de 400 millones de telespectadores, no hay suficiente presupuesto ni en el Ayuntamiento de Cullera y creo que tampoco en la Diputación de Valencia para poder llegar hasta ahí, ¿no? Y que la plataforma que nos ofrece este evento deportivo es inmejorable. Y por nuestra parte, pues la ciudad la vamos a preparar para esos días, porque va a ser bastante traumático a nivel de infraestructura. Pero bueno, creo que cuando hemos llegado aquí hoy, Javier, cuando ha llegado aquí, que no es como nosotros que somos más de cerca, ha visto la que tenemos aquí liada, aquí a la derecha, y se ha dado cuenta de que sabemos hacer cosas grandes, ¿no? Y que en este caso, la cuarta etapa, cuando salga de Cullera, va a ser otro evento grande, que además pues vamos a dar una pequeña vuelta a todo lo que es nuestra ciudad. Van a pasar por las playas para que se pueda ver esas imágenes y nos ayude, ¿no?, a hacer la promoción. Evidentemente pasará neutralizada, eso Javier lo puede explicar mejor que yo, porque si van a la velocidad que van, va a ser un visto y no visto. Entonces los aguantaremos para que vayan despacio y así pues que poder enseñar nuestra ciudad y seguro que sea pues la envidia, ¿no?, de mucha gente que estará viéndolo y deseando, ¿no?, poder venir a visitarnos, que al final es lo que nosotros tenemos. Nuestro polígono industrial es todo lo que están aquí viendo, ¿no? Son los parajes, es la naturaleza, son nuestras playas, son nuestros monumentos, eso es nuestro polígono industrial, eso es lo que nos ayuda a ciudad para riqueza, para tener empleo y para tener desarrollo. Y sin más, yo poco más que decir, que invitaros a todos, a toda la gente que nos esté viendo, a la gente que lo va a ver mañana en los medios de comunicación, a que participen, a toda la gente de la Ribera, de los pueblos de alrededor, de Alcira, de Carcaixent, de Algemesí, de Tabernes, que se acerquen a Cullera ese día, desde la buena mañana, ahora Javier lo explicará, va a haber un conjunto de actividades, van a poder disfrutar, van a poder tocar a los corredores, y creo que todo eso ofrece pues una receta de un plato único que tendremos aquí el 27 de agosto en Cullera. Y sin más, pues eso, invitaros a todos a que participéis y disfrutéis del ciclismo, del deporte y de la Vuelta Ciclista a España. Thank you.